que la encontraron en ese tipo de condiciones. Pero la mamá y la hermana decidieron hablar con la Red Bolivisión y sus relatos son realmente desgarradores. ¿Cómo era Fidel, señora? Era mi amigo, bien tranquilo, era mi único hijo, tengo dos y el único varón. Desaparecido en 2011. Nosotros no presumíamos que era mi primo. Ya el 2013 que ha sucedido esto, nos ha alertado. Le hemos ido a pedir ahí donde la han detenido, de rodillas que nos diga. Después de ese tiempo, hemos recibido amenazas. Me llamaban en la esquina de la casa. ¿Estás vestida así? Así, todos, como estábamos vestidos. ¿Cómo estás con chamarra? ¿Estás con este pantalón de color? Bonito. Cuidado, sí. Te pase algo. Le he pedido. Le hemos rogado. He ido a Chonchocoro cuando le han agarrado. Le fui a decir, Richard, ¿dónde está mi hijo? Dime, por favor. ¿Y qué te dijo? Se quedaba en silencio. ¿Qué le decía la mamá de Richard? No, ellas nomás se alteraban. ¿Qué le decía? Ah, ¿qué tiene que ver mi hijo? Ya, deja de molestar, así me decía. Le ha ayudado, me decía, yo conozco institutos para que vayas a estudiar, ¿ya? Para que entres al colegio militar. ¿Ya? Entonces nosotros hemos confiado en él. Le pidió él. Dinero también, ¿no? Sí, sí, mucho me ha extorsionado dinero. Me decía, está en Haití, necesito para eso. Tiene bajas, no, me pedía dinero. Casi durante años le he dado a este hombre. Le decía, voy a irle a ver. No, no, deja nomás. Le vas a perjudicar en su estudio, me decía. Que nos entreguen el cuerpo y ver lo más antes si posible, es mi hermano, por favor. No es mi hermano, por favor. Queremos tal vez esa celeridad de confirmar, de no estar con esa ansia, la angustia que tenemos de no saber si es él. Por favor, le rogaría. Por favor, a usted, ministro, por favor. Quiero lo más antes posible enterrarle a mi hijo. A mí eso ha sido un calvario. Era de la familia, comía con nosotros, vivía con nosotros. Hemos estado siempre a su lado de él, por eso digo, ¿cómo es posible? Si ha estado, si ha vivido, si hemos confiado en él, hemos confiado. Eso quiero que entienda, que así era mi familia.